Bienvenidos a su canal Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Hoy les quiero hablar de la contracción uterina. Y recuerden que la contracción uterina tiene una serie de elementos como lo son la intensidad, duración, frecuencia, propagación, lo que es el triple gradiente descendente, las características de la onda, que van a producir en la paciente una sintomatología propia, que es el dolor del parto, pero que este tipo de dolor es una excepción a la regla normal del dolor, por lo que no debemos tipificarla como un dolor tipo cólico, porque es un dolor muy distinto al cólico. Pero el día de hoy yo le quiero hablar específicamente es de las características que tiene esta contracción durante el embarazo. Por supuesto que el tipo de contracción y las características van a ser muy distintas dependiendo de la etapa del embarazo en que se encuentre la paciente. Y tenemos en primer lugar que antes de la semana 30 de gestación, esto se va a caracterizar principalmente por la presencia de un tipo de contracción llamada contracción de Álvarez-Caldeyro o llamada contracción tipo A. ¿Qué característica tiene esta contracción? Bueno, que esta es una contracción con una intensidad muy pequeña, pero con una frecuencia muy alta. Inclusive se podrían presentar una por minuto. Pero es muy frecuente, pero la intensidad es tan baja que la actividad uterina no va a llegar a más de 20 unidades Montevideo. Y otra característica que tiene este tipo de contracción es que es una contracción focalizada, es decir, en zonas específicas del útero y no en todas las capas uterinas o en todo el espesor del miometrio. Se presentan localizadamente, focalizadamente. Este es un tipo de contracción que puede producir un dolor leve que muchas veces es imperceptible, otras veces puede la paciente manifestar la molestia, inclusive como un dolor cuando le va a venir la menstruación o cuando tiene la menstruación, pero que no genera ningún peligro, inclusive son contracciones totalmente normales. Es característico de las primeras 30 semanas. Ahora, durante este periodo de tiempo, de manera aislada, se pueden presentar otro tipo de contracciones llamadas contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones de Braxton Hicks o tipo B tienen las características que, primero, que van a tener una intensidad mucho mayor, inclusive puede ir entre 10 y 15 milímetros de mercurio, pero con una frecuencia muy baja. De hecho, podemos tener una contracción en 60 minutos, inclusive hasta un poco más de tiempo. Y otra característica que tiene esta contracción es que es generalizada, es decir, que aquí sí, este tipo de contracción va a generar la onda contráctil en todo el espesor del útero y en todo el útero como tal. Ellas se presentan en mucha menor frecuencia durante estas primeras 30 semanas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el embarazo pasa por encima de la semana 30, va a existir un aumento en la cantidad de contracciones de Braxton Hicks y una reducción significativa en las contracciones de Álvarez y Caldeyro. Entonces vamos a tener, después de las 30 semanas, ya una contracción de hasta 15 milímetros de mercurio que puede tener una frecuencia hasta de 1 en 60 minutos y la paciente la puede percibir, inclusive puede tener síntomas de dolor durante esta contracción. Vean que a pesar de que puede tener dolor, es una contracción que se considera normal, de la evolución normal del embarazo en este periodo de tiempo. Y estas contracciones de Braxton Hicks van a seguir incrementándose en la medida que pasa el tiempo y llegándose al término del embarazo, y ya cercano a lo que es el proceso del parto, vamos a tener un incremento significativo en la intensidad y en la frecuencia de estas contracciones de Braxton Hicks. Y va a llegar un punto en el cual va a iniciar lo que es una contracción con una intensidad ya cercano a los 30 milímetros de mercurio, con una frecuencia cercana ya de 1 a 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, en este caso, ya estaríamos entrando en el inicio del trabajo de parto. Hasta llegar a 3 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 30 milímetros de mercurio, que es la intensidad y la frecuencia del inicio de la fase activa del trabajo de parto. Y vamos a tener, por supuesto, de acuerdo a lo que es las características del trabajo de parto y la evolución del trabajo de parto, un incremento en lo que es la actividad uterina, un incremento en la intensidad, la frecuencia y duración, y ya en el periodo expulsivo vamos a tener 5 contracciones en 10 minutos, que sería la frecuencia, y una intensidad de 50 milímetros de mercurio, para un total de 250 unidades Montevideo, que esto sería la actividad uterina en el periodo expulsivo ya para el nacimiento del feto. Por supuesto que la fuerza del pujo de los músculos abdominales va a incrementar la presión intraabdominal y va a ayudar muchísimo a la expulsión final del feto durante lo que es la tensión del parto. El pujo, recuerden el pujo como algo muy importante durante el periodo expulsivo. Por eso es que el pujo debe ser realizado por la paciente cuando ella tenga la necesidad de ese pujo durante el periodo expulsivo, y no podemos poner a la paciente desde que tiene 5, 6, 7, 8, 9 centímetros a pujar, porque esto le va a generar cansancio en los músculos abdominales y va a tener una fuerza de pujo mucho menor cuando en realidad lo vaya a necesitar, que es en el periodo expulsivo. Entonces, bueno, una vez que se expulsa el feto, el periodo del alumbramiento vamos a tener una contracción todavía con las mismas características de la fase expulsiva del trabajo de parto, más o menos la misma intensidad, la misma frecuencia y la misma duración, y una fuerza de tipo contráctil para que ocurra el alumbramiento. No vamos a entrar en detalle en lo que es las características del alumbramiento, lo que es el manejo activo del alumbramiento, eso ya lo vimos en videos pasados. Y aquí lo más importante es resaltar el tipo de contracción que se presenta. Entonces, una vez que ocurre el alumbramiento, vamos a tener que va a existir cambios en lo que es el tipo de contracción en el útero. Y vamos a tener un tipo de contracción contráctil, que en este caso la intensidad, frecuencia y duración, según Álvarez-Caldeyro-Barcia, es menor que en el periodo expulsivo, es decir, comienza a disminuir. Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo va a ser menor? Y entonces, ¿cómo el útero agarra tono? ¿Cómo se contrae? ¿Cómo se evita la hemorragia posparto? Ah, bueno, porque aquí ocurre un tipo de contracción que es distinto, que es lo que es la retractilidad, o es la contracción retráctil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la medida que la fibra muscular se contrae, acorta el tamaño de la fibra y posteriormente lo que es la retractilidad persiste acortada, es decir, que no se vuelve a estirar cuando, como en el caso de la contracción, que es lo que es la fuerza contráctil, es decir, que ocurre la contracción y relajación, sino que en la retractilidad se contrae y la fibra permanece contraída, es decir, permanece en esa longitud, y luego se contrae y permanece en esa longitud. Y esto es lo que permite producir lo que se llaman ligaduras vivientes de Pinard, ese acortamiento de la fibra y esa contracción retráctil, y lo que se llama el globo de seguridad de Pinard, y vemos que el útero cambia dramáticamente sus diámetros, su tamaño, desde el momento del nacimiento hasta en los pocos minutos posterior al parto, y vemos cómo se forma el globo de seguridad de Pinard. Entonces, esto principalmente ocurre por ese fenómeno de retractilidad. Recuerden que la fibra, en la medida que se contrae, va a reducir su tamaño, su longitud, y va a permanecer así. Y posteriormente viene una nueva contracción y se contrae, reduce su longitud y se mantiene con esa longitud. Entonces, esto es lo que se conoce, insisto, como el fenómeno de retractilidad que ocurre durante ese periodo posparto. Fenómeno fundamental para que pueda ocurrir una disminución de la hemorragia en ese periodo posparto, producto de la formación de las ligaduras vivientes de Pinard y el globo de seguridad de Pinard, para así garantizar que esta paciente tenga un proceso posparto normal y no vaya a tener complicaciones como por ejemplo la hemorragia posparto. Vean la importancia que tiene la contracción uterina, no solamente en los procesos fisiológicos del trabajo de parto, sino también al principio, en lo que es el periodo preparto, en el embarazo, y se va el útero está como preparándose con contracciones que en un principio vamos a llamarlas son inmaduras, como las de Álvarez y Caldeiro, posteriormente contracciones con características más específicas en cuanto al aumento de su intensidad, la frecuencia, ya un poco más maduras, vamos a llamarlas así, que es la parte de las contracciones de Braxton Hicks, hasta que estas contracciones son lo suficientemente fuertes en cuanto a su intensidad, frecuencia y duración, que nos permite arrancar lo que es el trabajo de parto. Y posteriormente al alumbramiento, tener características de contractilidad y retractilidad para que el útero pueda involucionar, pueda formar el globo de seguridad de Pinard y posteriormente sellar mediante las ligaduras vivientes de Pinard y evitar la hemorragia de esta paciente para que durante el puerperio inmediato no vaya a tener ningún problema. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Espero que estas cosas tan sencillas, básicas, pero que muchas veces no las tenemos en cuenta, ustedes puedan internalizarlas y tenerlas claras para que granito a granito vayan teniendo el conocimiento de la fisiología de lo que es el embarazo y el trabajo de parto, para poder nosotros tener una visión fisiológica de lo que es el embarazo y el parto, y tener en cuenta siempre los preceptos del parto respetado y de lo que es la fisiología del parto como algo natural y como algo que va a beneficiar los procesos fisiológicos de la mujer. Así, de esta manera, reduciendo la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!